Y lo que en el Antiguo Testamento era como una sombra, Cristo lo hace realidad. Moisés era la sombra del profeta perfecto que vendría en el tiempo debido, y ahí estaba el profeta real. Aarón era como la sombra del sumo sacerdote que se sentaría a la derecha del Padre. David era la sombra del rey del universo que gobernaría con soberanía. De manera que Jesús es la realidad de las sombras del Antiguo Testamento. Y ahora él podía mirar su obra, sentirse satisfecho y decirle al Padre: yo he concluido. Sacerdotes usaban la palabra tetelestai. Era costumbre traer un cordero para ofrecer sacrificio y obtener perdón de pecados. Cuando el sacerdote tomaba el cordero en la mano y lo levantaba y lo examinaba por todas partes, por debajo, por detrás, por arriba, la cabeza, los ojos, para asegurarse que era un cordero perfecto, listo para ser ofrecido, cuando él entendía que ese era el caso, él decía: tetelestai, es perfecto. No tiene mancha, no tiene defecto. Eso dice Pedro de Jesús en su primera carta, en 1:18 y 19. Cristo fue la ofrenda sin tacha y sin mancha. Tetelestai. Los comerciantes usaban la palabra. Cuando había una deuda que estaba abierta, que no había sido pagada, y alguien efectuaba el pago final y la deuda quedaba cancelada en el certificado de pago que se te entregaba, decía: tetelestai, pago por completo. En inglés dirían pay in full, cancelada. Por eso dice alguien, Mark Johnston, que este fue el grito de logro que la creación había estado esperando desde la caída de Adán. Es un grito que no solamente lo oyó el que estaba al pie de la cruz, esto es un grito que lo oyó el universo entero, porque la creación entera gime a una con dolores de parto, dice el apóstol Pablo. Y esperaba por esto, esperaba por la consumación de la obra de redención. El día que Cristo dijo: consumado es, el infierno tembló. Ellos sabían lo que eso representaba. En ese momento la ira y la misericordia de Dios se besaron. La ira de Dios demandando el pago debido a Dios por la deuda moral del hombre, y la misericordia de Dios en Cristo ofreciéndose para hacer dicho pago. Cristo pagó la deuda de tal manera que llegaría el día en que tú y yo o cualquier otro pudiera poner su confianza en ese sacrificio hecho en la cruz, y que alguien pudiera ir entonces al pie de la cruz y decir: Señor, yo soy culpable de mentiras. Y oír a Cristo decir: cancelada tu deuda. Yo soy culpable de abortos. Cancelada tu deuda. Yo soy culpable de adulterios. Cancelada tu deuda. Yo soy culpable de pornografía. Cancelada tu deuda. Yo soy culpable de homosexualidad. Cancelada tu deuda. Porque consumado verdaderamente fue. Tetelestai. Nada más que hacer. Una vez Cristo derramó su sangre por el perdón de pecados. Si tú quieres ver cómo el Antiguo Testamento comenzaba a ver lo que iba a ocurrir ese día, justo el día en que Cristo pronunció tal palabra, tú puedes ir al Salmo 22, lo puedo hacer esta tarde, pero yo voy a tomarme un momento para decirte algo acerca del verso 6. Porque el verso 6 del Salmo 22
Es una expresión profética de cómo Cristo se sentiría y de lo que estaría haciendo en la cruz ese día. Escucha lo que dice el verso 6. Pero yo, es Cristo hablando proféticamente desde el pasado, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. La razón por la que yo menciono ese versículo, porque en hebreo la palabra traducida ahí como gusano es tola. Y tola era un insecto que cuando era aplastado botaba una tinta roja que era usada para teñir los tejidos. Y esa es justamente la palabra que allí aparece para referirse a Cristo en la cruz. Isaías 53:10 nos dice que fue la voluntad del Padre, ¿qué cosa? Aplastarlo en la cruz. Y cuando Dios Padre aplasta al Hijo con su justicia en la cruz, ¿qué tú piensas que sale de él? Sangre que ha teñido mi vida y la ha limpiado de pecado. La sangre de Cristo que limpia de toda maldad. Ese es el gusano. Ese es el gusano que me ha limpiado. Ese es el gusano que ha dicho, removida tu culpa. Ya te está. Consumado es. No tienes nada más que hacer. No tienes que orar para ser perdonado, como Roma enseña. Oramos a Dios. Pedimos perdón, pero no porque la paga, no porque la deuda sigue sobre mí, sino para restaurar mi relación con Dios. La calidad de la relación con Dios. No tiene más nada que hacer. La pregunta entonces, cuando Cristo dice consumado es, ¿qué fue exactamente lo que terminó? Esa es la frase en inglés, it is finished. ¿Qué es lo que terminó? Bueno, terminaron una serie de cosas. Para comenzar, los sacrificios del Antiguo Testamento en el templo, que se hacían día a día, continuamente, que no paraban, que no calmaban la sangre, perdón, que no calmaban la conciencia del pecador, porque la sangre de los toros y machos cabríos no tenía tal capacidad, cesarían. Yo quiero recordarte esta ilustración que usé una vez con ustedes. En ocasiones, cuando tú tienes una deuda y no tienes cómo pagarla, tú haces un arreglo con el banco y el banco te permite en ocasiones pagar los intereses para no tener que llevarte a justicia, pero el capital permanece igual. No sé si conocen ese sistema, pero yo sé que existe. Pues los sacrificios del Antiguo Testamento eran como pagando los intereses de la deuda moral con Dios, pero al final del camino mi capital, mi deuda permanecía exactamente igual. Por eso los sacrificios tenían que continuar. Por eso no habían silla ni en el tabernáculo ni en el templo para el sacerdote sentarse, porque no había manera de sentarse. Esto tenía que continuar hasta que Cristo viniera. Pero cuando Cristo vino, por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a aquellos por los cuales Él murió. Y escucha lo que el texto de Hebreos 1:3 dice: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ningún sacerdote anterior se había podido sentar, porque no había podido terminar de pagar por los pecados del pueblo. Pero cuando el sumo sacerdote, el Hijo de Dios, se encarna y se ofrece, después que Él termina, Él se sienta a la diestra del Padre, porque tetelestai, consumado era. Todo había terminado. Ahora interceder por los míos. El sacrificio puso fin a cada una de las profecías que apuntaban a él, comenzando por Génesis 3:15, donde se anuncia que Satanás le heriría en el calcañar, y ciertamente él fue herido, pero que él, Jesús, le heriría en la cabeza. Y cuando Cristo dijo consumado es, el golpe en la cabeza de Satanás y su reino fue mortal, porque en la cruz Cristo desarmó los poderes de las tinieblas. Escucha cómo Colosenses lo dice:
en 3:15. Habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. A partir de Tetelestai, Satanás es un enemigo desarmado, debilitado, desautorizado sobre nosotros. Es inconcebible que un hijo de Dios pueda permanecer atemorizado por el poder de las tinieblas cuando ya él ha sido derrotado, la victoria proclamada y Cristo está por nosotros y no contra nosotros. El hijo de Dios, dice Juan en su primera carta 3:8, vino para destruir las obras del diablo. Cuando Cristo dijo, consumado es, empezó una destrucción masiva y a gran escala de los poderes de las tinieblas. Una o dos cosas más terminaron. Cuando Cristo fue a la cruz y murió por nosotros, hasta ese momento Satanás podía acusar a los hombres de su pecado. Si tú lees el libro de Zacarías en el capítulo 3, está Satanás acusando a Josué, el sumo sacerdote, de ser un hombre de ropa sucia para referirse a sus pecados. Y tú ves en esa visión como el ángel de Jehová, Jesús, se levanta para defender al sumo sacerdote. Cuando Cristo paga la deuda en la cruz, literalmente le quitó a Satanás el poder de acusación. Eso es lo que su nombre significa, el gran acusador. Romanos 1 dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No me puede acusar de mi pecado. Soy libre de condenación. No hay argumento que se levante contra mí. Consumado es. Cristo no pagó una fianza para que me dejaran libre hasta que me llevaran a la corte y ver si yo era inocente o no. Él pagó mi deuda para que yo permaneciera completamente libre por el resto de la eternidad. 3 días después, Él resucita. Y el día de su resurrección, Cristo le quitó a Satanás, de acuerdo a la revelación bíblica, el poder de la muerte que estaba en sus manos. Y contra nosotros. Escucha como Hebreos lo dice en 2:14-15. Te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, simplemente porque es mucho más fácil de entender a primera lectura. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. En otras palabras, ya que nosotros somos humanos y alguien tenía que pagar por nosotros, tenía que ser otro ser humano que pudiera pagar. Y Cristo se hizo entonces como nosotros. Pues solo como ser humano podía morir. Y solo mediante la muerte, escucha, podría quebrantar el poder del diablo que tenía el poder sobre la muerte. ¿Escuchaste? Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Esclavizados, atemorizados de la muerte, el Satanás usando el poder de la muerte sobre nosotros. Pero cuando Cristo dijo Tetelestai, consumado es, en la cruz Él me justificó. Él no me hizo justificable, potencialmente justificable. Él me justificó. Lo único que estaba por verse era el día cuando yo pusiera mi fe en Él para que mi justificación se hiciera activa, real. Es esa realidad lo que hace que el apóstol Pablo grite a todo pulmón en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Tu poder sobre la muerte ha sido completamente destrozado, porque la resurrección de Cristo apunta y asegura mi resurrección. Cuando Cristo dijo Tetelestai, Él terminó el pacto de la ley. Hebreos 8:13, el nuevo pacto en su sangre hizo obsoleto el pacto anterior. De manera que los decretos de la ley en contra nuestra, justos todos, porque no la podíamos cumplir,
quedaron inactivados. Escucha cómo Colosenses 2, 13 y 14 lo explica. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Cómo? Habiéndonos perdonado todos los delitos, escucha ahora, habiendo cancelado el documento de deuda, esa es la ley, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Cristo tomó la ley, la dobló como si fuera un pedazo de papel, es una ilustración, la clavó en la cruz y dijo: esto ha quedado atrás, de ahora en adelante es el nuevo pacto en mi sangre por medio de la gracia. De manera que Tetelestai no fue simplemente un final, fue un comienzo. El comienzo del nuevo pacto en su sangre. Una vez él canceló el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y él lo clavó en la cruz. Cuando Cristo dijo Tetelestai, estaba proclamando el fin de los sacrificios del Antiguo Testamento, estaba proclamando el cumplimiento de las profecías acerca de él en el Antiguo Testamento, estaba desarmando los poderes de las tinieblas, estaba quitándole el poder de acusación a Satanás sobre nosotros por mi pecado, estaba desarmando a Satanás del poder de la muerte que estaba en sus manos. Y ese día también puso fin al pacto de la ley. Fue un gran finale, pero fue un gran comienzo. La pregunta que algunos han hecho: ¿y por qué la cruz fue necesaria? ¿Por qué la cruz y de esa manera fue necesaria?